Señoras y señores, estamos marcando nuestro arribo. Bienvenidos a El Apostadero Radio, pura aventura al aire libre. Un espacio para compartir las actividades que nos apasionan. Pesca deportiva, tiro deportivo, turismo y naturaleza. Bienvenidos a El Apostadero Radio, 96.9. Radio El Ángel presenta El Apostadero Radio. Conducción, Edgardo Gómez Mixio. Columnistas, José Gabriel Domínguez, Nicolás Ortiz. Productor, Sebastián Palmieri. Producción general, Mariano Tosí. Hoy es miércoles. Prende la radio desde las 7 de la tarde en 96.9 El Apostadero Radio. Bienvenidos. Hola, 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 muy buenas tardes. Bueno, damos comienzo a una nueva era del Apostadero Radio. No solo los vamos a estar acompañando de ahora en más, como ya hace más de 20 años por televisión, todos los sábados, 12:30 por América Sport, sino también vamos a estar todos los miércoles, de 19:00 a 21:00 por Radio El Ángel y, por supuesto, por todas las redes sociales del Apostadero. Vamos a comenzar presentando al equipo. A mi lado, el señor Nicolás Ortiz. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nicolás, los voy a estar acompañando acá, junto a José. Y acá, a mi otro lado, el señor José Domínguez. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos, los vamos a estar acompañando también en la radio El Apostadero. Perfecto. Y del otro lado, en el vidrio, donde no se ve, donde no tienen micrófonos, nuestros amigos Sebastián Palmieri y Laureano Sudaire haciendo toda la producción. Ellos no tienen micrófono, pero son importantísimos para salir acá. Y de forma telefónica tenemos a quien ya hace más de 20 años se le ocurrió hacer un programa de televisión y llamarlo El Apostadero. Mi amigo Mariano Tosi. Mariano, muy buenas tardes. Hola, Gomito. Buenas tardes. Saludos a todo el equipo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy contentos de arrancar con este nuevo proyecto, No, contentos nosotros. Muchísimas gracias también por confiar y darnos la posibilidad en poder hacer la radio de un programa tan importante como El Apostadero. No solo vamos a estar en tele ahora, sino también en radio. Bueno, es una nueva era ya. El Apostadero ha estado en radio y, Mariano, momento difícil si lo hay para arrancar un programa de radio, Sí, Juanito, la verdad que, bueno, somos unos personajes nosotros. Solamente a nosotros se nos ocurre arrancar con un proyecto en este momento, pero la verdad que cuando me lo propusiste hace unos días, surgió esta posibilidad con la gente de Radio El Ángel y nos pareció que estaba bueno, que era un buen momento para acompañar a la gente que está en su casa, a todos los amantes de la naturaleza y del aire libre, que, bueno, están pasando este momento complejo, ¿sí? Pero nos parece que es una buena forma de pasarlo, acompañándolos. De hecho, bueno, lo venimos haciendo con el programa de televisión, estrenando notas, estrenando videos todos los días en nuestro canal de YouTube, y nos parece que sumar esto en este momento, la verdad que está bueno, ¿no? Es interesante. Sí. Bueno, en el transcurso del programa, al final del programa, vamos a hacer unas rifas ahí. Nico va a comentar cómo mandar el mensajito, dónde mandarlos. Tienen que mandar un mensaje con su nombre, los tres últimos números de su documento y su teléfono. Nico, comentanos un poquito a dónde es que hay que mandar ese mensaje. Bueno, los medios de comunicación son, nos pueden buscar en YouTube y en todas las redes sociales como El Apostadero o al WhatsApp 2494-215960. José, decime, qué momento difícil. Vos sos pescador, ¿qué estás inventando? Te la pasás limpiando las cañas, los riles, ya no sabés qué hacer. No queda otra, amigo, no sabemos ya para dónde salir. Es complicado, ¿eh? Muy complicado, un momento muy complicado, la verdad que sí. Nico, vos en la misma. Estamos todos en la misma. Armamos los equipos, armamos las líneas, desarmamos las líneas, limpiamos los equipos. Aquellos que disfrutamos del tiro práctico, limpiamos la escopeta, desarmamos la escopeta, estamos en esa. No queda otra. No queda otra. Bueno, hoy vamos a tener, aparte de Víctor, al señor Eduardo Rodi, un gran
un gran profesional en lo que es enseñanza de tiros, ¿no, Mariano? Sí, sí, Eduardo está, es el titular de CESBA Rosario, el Centro de Estudios Balísticos Rosario, mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con armas de fuego, con balística, una de las personas más preparadas que yo conozco en ese ámbito, y bueno, y desde hace varios años, ya creo que 16 o 17 años, CESBA Rosario se dedica a dar cursos de perfeccionamiento, de especialización en todo lo referente a las armas de fuego, a la balística, y todo un rubro muy específico y que ellos manejan muy bien. Eduardo y CESBA forman parte del apostadero desde hace varios años. Los televidentes lo conocen porque ven sus notas todas las semanas. Y bueno, y también la verdad que es un gusto poder sumarlo al programa de radio, ¿no? Dejar de aprovechar, Donito, para recordar a la gente que nos puede escuchar a través de la página de Radio El Ángel, radioelangel.com.ar. Pueden bajar también la aplicación para escucharnos en el celular de cualquier parte del país. Y también estamos transmitiendo en este momento en vivo por el Facebook del Apostadero, así que también nos pueden escuchar por ahí. Excelente. Y después también vamos a tener a la señora Carolina Carbone, Mariano. Sí, Carolina Carbone está al frente de Mapo Pilmaiken. Ella se dedica a todo lo que tiene que ver con turismo aventura, montañismo, trekking. Carolina es una viajera, viaja por todos lados. Hemos tenido notas de ella en el programa desde el sudeste asiático, todo ha recorrido todo el país. Bueno, ella después nos va a contar varias de estas experiencias que ha tenido a lo largo de los programas. Iremos contando sus aventuras también. Pero bueno, la verdad que son las dos invitadas de lujo que tenemos para el programa de radio. Y también va a estar hablando Walter Melvick. Bueno, ya lo dije un poquito, un gran guía de pesca, un gran profesional con muchísima experiencia, sobre todo en el Río de la Plata, en el Delta argentino. Vamos a estar hablando con todas estas personas que nos cuenten un poquito sus actividades, qué es lo que hacen en este momento que también es tan complicado para todo. Nico, ¿cómo te está tratando esto sin poder salir, ir a pescar, hacer actividades al aire libre? Bastante bravo. Realmente sí. Estamos, bueno, en un momento en el que nos gustaría hacer muchísimas actividades, tanto como la pesca. Estamos entrando en lo que era la temporada de caza deportiva. A todos los aficionados de estos deportes, bueno, nos pega bastante duro, pero más duro nos está pegando a nivel nacional con esto que estamos viviendo. Es así. Bueno, Mariano, ¿qué te parece si ponemos un poco de música? Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el programa. Y ahora sí, ya después de la música, lo ponemos al profe al aire. Dale, cómo no, seguimos conectados. Dale. Y sí. Profe, ¿cuántos libros escribió? ¿Me escuchás? Sí, ¿usted me escucha? Ahí está, te escuché. Ah. Me preguntabas algo de los libros. Sí, ¿cuántos libros llevamos? Bueno, en realidad este es mi tercer libro. El último que he publicado fue el libro de Tarariras. Nosotros arrancamos con Ictiología para pescadores allá por los 2000. Promediando la primera década sacamos una guía con Fulvio Razzi y Carlos Chauvel, que compartimos los tres. Y ahora pude sacar el libro de Tarariras. Y estoy trabajando en tres libros más. Esto del aislamiento preventivo me dejó algunos ratos para obligarme a sentarme a escribir. Y bueno, estamos trabajando en un libro de Pejerrey, en uno de Bogas, que es el que más avanzado está. Y bueno, y en el último, que supongo que ese ya llevará un tiempo más, pero está bastante avanzado también, que es un manual de pesca. Que los presenta, por supuesto, siempre hemos estado, he cubierto la presentación de su libro en la feria. También fue un placer para mí haber podido estar haciéndole una entrevista para la televisión cuando presentó su último libro en la feria, en la rural. Estuviste en la feria y cuando hicimos el lanzamiento en el Club de Pescadores,
tuve el honor que venga Mariano y que también comparta ese ratito lindo que pasamos con toda la prensa relacionada con la pesca deportiva. Profe, mucho tiempo tampoco debe tener usted en este momento, es docente. No, no, creo que están con bastante trabajo ustedes. Mira, te aseguro una cosa, Edgardo. Hoy comentaba con mis compañeros de trabajo cómo es el tema de la organización, ¿no? Y creo que una frase política muy bien usada mucho tiempo, la organización vence el tiempo. Y ¿cómo lo hago? Me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, almuerzo y ceno a la misma hora y me organizo. Pero te aseguro una cosa, en este momento estoy hablando con ustedes y estoy pidiendo terminar en realidad desde las 5 de la tarde. Pero arranqué a las 8 de la mañana. Sí. Entonces es una locura, me dedico un rato para practicar mi instrumento, que me gusta mucho tocar la guitarra, y me dedico un ratito para escribir, pero son días extensísimos. Para los fantasiosos de cuando empezó todo esto, imaginaron que eran vacaciones. Una locura. Y lo que es pesca, bueno, las líneas, las cañas, que tienen bastantes usted, deben estar ahí guardaditas y las debe mirar, pensando cuándo las vas a poder volver a usar. Mira, por un lado sí, y por otro, el otro día me hicieron un vivo con una suerte de entrevista de una horita y pico, y me preguntaban cosas. Le digo, mira, parezco Penélope tejiendo y destejiendo cuando esperaba a Ulises. Armé y desarmé la primera quincena, después ya no me quedó nada más por hacer. Pero bueno, en cierta forma, esto sirve mucho para planificar, para replantearse cosas. Creo que a todos nos está pasando lo mismo. Creo que la frase más utilizada es cuando esto termine, cuando esto pase. Y te digo que cuando esto termine, cuando esto pase, me van a salir escamas, porque ya proyecté tanta salida de pesca que la verdad que ejecutarla va a ser toda una quimera. Y sí. Bueno, profe, fue un placer haberlo tenido en el primer programa. Una vez más, como le digo siempre, muchísimas gracias por todo lo que me enseñó, me explicó. No se guarda nada. Lo que puede enseñar, lo enseña. Lo que puede explicar, lo explica. Y cada vez que hago una nota con usted o una entrevista, siempre digo lo mismo. No le estoy haciendo una nota ni lo estoy entrevistando. Usted me está enseñando. Muchísimas gracias. Un abrazo, Edgardo. Un cariño a toda la gente. El abrazo especial para Mariano Tosi, por quien tengo un respeto y un cariño muy grande. Y resta que le convidemos a la gente la posibilidad de leer un poco. El otro día lo decía en un programa, me llamaron, hay más de 700 notas escritas en el portal Pescadores en la Red, que es www.pescadoresenlared.com.ar. Así que aprovechen la cuarentena, hay notas de pesca, de ictiología, de ecosistema, de cocina, de pesca, así que si quieren jugar un poco con el tema de la caña y el anzuelo, se van a entretener muchísimo. De la página que hablé hace un ratito, una gran página web de pesca, que usted es el titular. Profe, muchísimas gracias por estar en este primer programa, en esta nueva era del Apostadero Radio, que usted en alguna vez también estuvo en un micrófono en radio y estábamos todos atentos escuchándolo. Es un placer haberlo tenido. Un abrazo gigante para todos. Muchísimas gracias por estar. Bueno, Víctor de Víctor, un gran conocedor, es un gran biólogo, profesor, realmente una gran persona. Creo que sobre todas las cosas, lo más importante que tiene Víctor, que es una gran persona. Nicolás, vamos a tratar que nos llegue el libro, ¿no? Nico, José, vamos, nos tiene que llegar la verdad que estaría bueno. El libro del profe, yo lo leí, es espectacular. Es muy, muy buen libro, lo recomiendo. Y como dijo el profe, entren a www.pescadoresenlared.com.ar. También es una web para recomendar para el pescador, porque es increíble las notas que hay hechas por él y muchísima, pero muchísima información de todo lo relacionado a la pesca. Bueno, minutos nomás vamos a tener también a Eduardo Rodi, un gran instructor de tiro. Es un gran instructor de tiro. Ahora vamos a un poquito de música para que se entretengan, se diviertan y vamos a seguir hasta las 21 horas. ¿Con qué? Con el Apostadero Radio.
Bueno, acá estamos nuevamente por Radio El Ángel en la 96.9 para hacer el Apostadero Radio. También nos podés buscar, recordalo, por todas nuestras redes sociales como El Apostadero. Cometí un error hace un rato, hablaba del señor Eduardo Rodi. Dije que era instructor de tiro, en realidad no lo es, pero lo tenemos en línea. Él nos va a comentar bien a qué se dedica. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido al Apostadero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos haciendo este primer programa del Apostadero Radio y es un placer tenerlo a usted en línea. Bueno, Eduardo. Mucho y les agradezco la invitación. Eduardo, coméntenos un poquito a qué se dedica, cuál es su actividad dentro del aire libre. Bueno, te comento. Nosotros tenemos una empresa que se llama CESBA Rosario. Es el Centro de Estudios Balísticos Rosario, que tiene una trayectoria ya de 16 años. Empezamos a trabajar en el tema de la balística en el año 2004, con el primero de nuestros cursos, Perito en Armamento y Balístico, que justamente esa es mi especialidad. Soy perito balístico. En tal sentido, empezamos a formar auxiliares en procesos judiciales, aquellos peritos que se encargan justamente de intervenir en casos penales donde se vean involucradas armas de fuego. A partir de allí empezamos a desarrollar nuestras tareas de capacitación, asesoramiento y, bueno, fuimos sumando distintos tipos de capacitaciones y hoy en día, después de 16 años de trayectoria, tenemos una serie de cursos de las cuales, bueno, participan no solamente con nacionales, sino también de países limítrofes. Así que bueno, esa es un poco la actividad que desarrollamos, desde mecánico armero, perito balístico, perito en informática forense, que si bien no tiene que ver con las armas, pero sí tiene que ver con el trabajo pericial, y por supuesto instructor de tiro. Uno de nuestros cursos también es la formación de instructores de tiro reconocidos por ACMAC, que es la Agencia Nacional de Material Controlado. Exactamente. Eduardo, en este momento tan difícil que está viviendo, no la Argentina, el mundo entero, ¿se enfocaron en algo, emprendieron algo? Sí, en realidad aprovechamos lo que ya venimos desarrollando, porque en realidad nosotros ya empezamos con los cursos a distancia en el año 2015. O sea que ya tenemos una experiencia de 5 años en dictar cursos a distancia. En este momento, por supuesto, es la única actividad que estamos desarrollando, los cursos a distancia, tanto sea como mecánico armero, perito balístico, perito en informática forense e instructor de tiro. Por supuesto, ampliamos a todos los cursantes que venían desarrollando cada uno de estos cursos en el sistema presencial y semipresencial, y lo volcamos totalmente al sistema a distancia. Así que bueno, aprovechamos la plataforma que ya teníamos estructurada, dándole mayor agilidad y mayor actividad en función de lo que estamos sufriendo en los últimos meses. Y Eduardo, ¿cómo hace la gente que estaría interesado en ese curso? ¿Cómo hace para contactarse con ustedes, poderse anotar? Sí, es muy sencillo. Nuestro sitio en internet es www.cesbarrosario.com.ar. Y nuestra dirección de correo electrónico, info@cesbarrosario.com.ar. También nos puede encontrar en Facebook y en Instagram. Cualquiera de los medios son válidos para comunicarse con nosotros y solicitar información. Las inscripciones de los cursos, por supuesto, están en forma abierta, en forma permanente, bajo sistema a distancia, por supuesto. Quizás no sé si preguntarlo, no diga precios, pero ¿son caros estos cursos? ¿Son accesibles? ¿Está al alcance de cualquiera? El curso, como todo curso de capacitación, tiene una empresa privada como es la nuestra. Si bien nosotros somos una entidad reconocida por la Agencia Nacional de Material Controlado, el ACMAC, que antiguamente se llamaba RENAR, que era el Registro Nacional de Armas, nosotros tenemos una matrícula con el IGT 01040. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros certificados están reconocidos a través del ACMAC
y por ende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la cual depende la ANMAC. Los cursos dependen del tipo de curso, porque hay cursos, bueno, en este momento los que acabo de mencionar que se hacen a distancia, pero también tenemos cursos diarios, o sea, de periodos cortos, por ejemplo, idoneidad en el manejo de arma, que es el curso inicial que emplea, que utiliza en realidad cualquier persona que quiera tramitar la credencial de legítimo usuario de arma de fuego. Que Eduardo, perdón, párrafo aparte, algo tan importante, pero tan importante, el saber manejar un arma de fuego. Es algo importantísimo, ¿no? Porque hay muchísima gente que no toma conciencia realmente. Son hermosas, son lindas, a mí me encantan, pero realmente hay que tomar conciencia de lo que uno tiene en la mano y el peligro y el daño que puede ocasionar con un arma. Justamente esa es la idea, de cubrir todos los aspectos en este curso. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Este curso nosotros tenemos una parte que es teórica, donde se ve derechos y obligaciones del legítimo usuario, es decir, el marco legal del uso de armas de fuego, principios de funcionamiento de las armas de fuego, todo tipo de armas de fuego, así arma corta, tanto revólver como pistola, carabina a repetición y semiautomática, y escopeta también a repetición y semiautomática. Los principios básicos de funcionamiento y además nociones básicas de primeros auxilios en el caso de tener un incidente en un arma de fuego. Después, obviamente, se va a la práctica en el polígono con distintos tipos de armas y calibres. Con lo cual, la persona ya conoce cuáles son los límites legales, las responsabilidades que implica el hecho de tener un arma de fuego. Y, por supuesto, lo prepara para presentarse ante la ACMAT y solicitar la credencial de legítimo usuario. Que, a ver, es media, a veces uno protesta porque es media engorrosa, entre comillas, lograr tener la licencia, pero qué importante que es, ¿no? Realmente yo lo veo bien. Yo veo bien que haya ciertas restricciones para poder ir a comprar un arma, que no cualquiera lo pueda hacer, que tenga que pasar por los estudios necesarios. Realmente creo que Argentina lo ha manejado muy, muy bien eso. Reitero, más de uno dice, no, es una locura, mirá todo lo que te piden. Y sí, pienso yo, es un arma de fuego, no estás comprando un chupetín en un kiosco, ¿o no? Cuando nosotros receptamos esas quejas de muchas de las personas que vienen a capacitarse, siempre le decimos de que tenga en cuenta que cuando tiene que sacar el carnet de conductor del auto, que lo tiene que hacer obviamente periódicamente y renovarlo periódicamente, tiene que rendir todas las mismas opciones que se exigen para la credencial de legítimo usuario de arma. Por supuesto, un psicofísico, por supuesto, dar el medio legal de vida que tenga la persona. Es decir, todas las exigencias, si se lo hace para tener el carnet de conductor de un auto, por supuesto no se puede pedir menos para tener la habilitación a la tenencia de un arma de fuego. Eso es obvio que es necesario e indispensable. Que tiene que ser. Obviamente que es necesario también decir de que se requiere también una mayor agilidad en esto. Obviamente en este momento pedir agilidad es imposible, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Pero en lo que normalmente lleva un trámite, sobre todo por el hecho del costo del psicofísico, que es el tema, creo que más ha complicado el tema de la credencial del legítimo usuario. Si bien es necesario el psicofísico, nadie lo puede dudar, pero el costo es elevado para una persona que a lo mejor tiene una escopeta y que la utiliza para ir a cazar periódicamente. Entonces eso ha llevado a que lamentablemente mucha gente no pueda renovar la credencial del legítimo usuario. Sobre todo porque el prestador, que es único en todo el país, el prestador que da el psicofísico, y que eso también complica. Por ejemplo, hay provincias en las cuales hay una sola localidad donde tiene el prestador, tiene consultorio, y se tienen que movilizar durante o a través de muchos kilómetros. Y eso, desde ya, complica todo el trámite. Eso habría que tocarlo, eso habría que solucionarlo. Uh-huh. Eduardo, buenas noches. Mi nombre es Nicolás.
Te hago una consulta, Eduardo. ¿Qué tal, Nicolás? Mucho gusto. ¿Cuáles son los requisitos y cuál es la duración de este curso? El curso de idoneidad en el manejo de armas, que dura 8 horas, son 3 horas de teoría, como mencionaba anteriormente, y el resto de las horas son de prácticas en el polígono con distintos tipos de armas y municiones. Esa es la temática que nosotros utilizamos. Sé que no es así en todo el país y ni es lo que se hace habitualmente por parte de muchos instructores, pero es las condiciones mínimas que nosotros creemos necesario para que la persona tenga conocimiento mínimo básico como para poder tener un arma de fuego. Obviamente le invitamos siempre a que sigan capacitándose. Obviamente no es suficiente esa cantidad de horas y lo invitamos a que concurran a entidades de tiro. Si quieren con nosotros, por supuesto, son bienvenidos, pero si no, cualquiera de las entidades de tiro que están habilitadas por ACMAR en el país, que van a encontrar instructores de tiro y lo van a ayudar a perfeccionarse en cualquiera de las disciplinas de tiro deportivo. Desde ya nosotros desaconsejamos que utilicen la credencial para comprar un arma pensando en la defensa. Eso realmente es totalmente desaconsejable. Y es lo que hacemos permanentemente a cada uno de los que vienen a hacer este curso. Pensar en defenderse con un arma de fuego es incorporar un entrenamiento y una capacidad de manejo del arma que no está al alcance de cualquier persona. Entonces, lo mejor que puede hacer, que es lo más, digamos, confiable, es el hecho de pensar en un arma como un deporte, que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Perfecto, Eduardo. Algo que pasó durante muchos años en el país. La gente compraba un arma para defensa propia, con esa idea por lo menos iba. Claro, es un problema. Muchas personas, y lo vemos cotidianamente, vienen pensando de que comprando un arma y teniendo en el ropero es un seguro ante cualquier situación o agresión ilegítima. Y lo que no considera es que tener un arma de fuego en ese caso y pensar que con eso, teniéndola en el ropero guardado, algún día le va a servir, es un grave error. Una locura. Porque lo único que va a hacer es complicar la situación. Entonces, si alguien tiene pensado, o por razones indispensables, tener que usar un arma de fuego para defenderse, lo primero que tiene que saber es que tiene que manejar el arma en forma profesional, conociendo los límites y los problemas que puede generar el uso de un arma de fuego, y estar entrenado para eso. No hay forma de que una persona pueda confiar en un arma de fuego en la defensa si no conoce el arma, y el arma es parte casi de su mismo cuerpo. Entonces, para eso requiere un entrenamiento permanente y cotidiano, cosa que una persona que hace el trámite de legítimo usuario, por supuesto, no alcanza nunca ese nivel. Excelente. Bueno, Eduardo, si es tan amable y nos puede reiterar cómo la gente se tiene que comunicar con ustedes para poder entrar en contacto y hacer estos cursos. Sí, a través de nuestro sitio en internet, que es www.sesbarrosario.com.ar, info@sesbarrosario.com.ar, que es nuestro correo electrónico, y si no, a través de Facebook o Instagram. Cualquier buscador ponen Sesba Rosario y va a aparecer nuestro sitio. Se pueden comunicar de forma permanente, también están nuestros teléfonos, así que los esperamos para cualquiera de nuestros cursos, por ahora a distancia, y esperando encontrarnos propio en no mucho tiempo más en algún polígono para desarrollar nuestras capacitaciones. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos permitido escucharlo y estar en este primer programa, en esta nueva era del apostadero. No, al contrario, déjame transmitirle el saludo a Mariano, un amigo de muchos años, y gracias por invitarnos a participar de este programa inaugural y, por supuesto, el mayor de los éxitos en la gestión. Bueno, muchísimas gracias. El señor Eduardo Rodi estuvo en
el Apostadero Radio en este primer programa. Y ahí Mariano Tosi, quien inventó el Apostadero, me acaba de mandar un WhatsApp diciendo que la marca Forest va a poner una campera camuflada para el sorteo, que vamos a hacer en el final del programa. Una campera que se pueden imaginar lo que es una campera de estas marcas. O sea que muchísimas gracias a Forest por sumarse también a este equipo, a esta familia del Apostadero Radio. José, decime, Gomita. ¿Cómo va el tema de las pastas? ¿Da resultado la pasta o no da resultado? Anda, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la pasta? Wanted Carps. ¿Y qué más haces? Y la línea, por supuesto. ¿Las líneas para carpa? La línea feeder. Bueno, ya se va a terminar esto, sí, esta cuarentena, y vamos a ir a pescar, vamos a ir a hacer una nota, vamos con la cámara. Si Dios quiere. Dale. Bueno, acá también me mandan un WhatsApp, un saludo, me dicen, a la tía Beatriz que nos está escuchando firme ahí, muchísimas gracias, y a todos los que nos están escuchando. Ese saludo lo tenía que mandar, no me quedaba otra, sí o sí había que mandarlo. Vamos a un poquito de música y luego sí, también va a estar en el Apostadero Radio la señora Carolina Carbone. Montañismo, todo extremo, caminatas, realmente una actividad muy, muy linda la que hace Carolina al aire libre y para disfrutar de la naturaleza. Ya nos va a estar comentando eso. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el Apostadero Radio por Radio El Ángel, la 96.9. Marcelito, ¿estás ahí? Otoño. Bueno, acá seguimos, lo seguimos acompañando hasta las 21 horas en el Apostadero Radio, por Radio El Ángel, la 96.9, y por todas las redes sociales que nos vas a encontrar como el Apostadero. La tenemos en línea a la señora Carolina Carbone. Carolina, bienvenida al Apostadero Radio, a este primer programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme a este primer programa. Contenta de estar acá. Un placer. Carolina, coméntanos un poquito qué haces, qué actividad tenés, cómo aprovechás el aire libre. Bueno, yo soy guía de turismo aventura y hace unos años decidí crear un emprendimiento propio y, bueno, organizo expediciones de turismo aventura en general y especialmente, bueno, me gusta mucho el trekking, o sea, caminar y bueno, organizo salidas de caminata y ascensiones a montañas, para aquellas personas que deseen acompañarme y unirse a esta pasión que es el montañismo. Y comentanos un poquito, a ver, ¿en qué lugares estuviste? ¿En qué lugares estuve? Bueno, en muchísimos, la verdad. Tengo la suerte tenía hasta esta cuarentena, por lo menos, la suerte de viajar mucho. Y bueno, tuve posibilidad de hacer trekking en Bali, en Indonesia, en los Pirineos catalanes, entre España y Francia, en muchísimos lugares de Argentina, Perú, Chile, Bolivia. Bueno, son muchos. Sí, Perú, hermoso país, y debe ser, lo conozco también, muy lindo para tu actividad. Es hermoso, la verdad que sí. Es precioso. Todo, donde haya un cerrito, una montaña, un poquito de desnivel, ahí me gusta estar, esa es la realidad. Me gusta muchísimo el montañismo, lo conocí a los 18 años, digamos, y bueno, tengo muchos años haciendo esta actividad que es apasionante y que depende del nivel en el cual uno lo haga. Obviamente estamos hablando de amateurs, es apto para toda la familia, ¿no? He llevado niños al Cerro Tres Picos acá en la provincia de Buenos Aires o al Cerro Colorado en Neuquén, personas de más de 70 años a, no sé, al refugio del Lanín, por ejemplo. Y bueno, digamos, uno en general asocia este tipo de actividades con que hay que ser un mega deportista y estas cuestiones, y no necesariamente es así. O sea, cualquiera de nosotros podemos ir. Sí, por supuesto. Mirá que tenemos pancita. Una de las características, perdón. Mirá que tenemos pancita, no tenemos buen estado.
No hay problema, no hay problema. Yo también tengo la mía, no hay problema. No, la realidad es que una de las características de mi emprendimiento es que me gusta organizar salidas acorde al nivel que tienen las personas y acorde a los intereses o a los gustos, ¿no? O sea, están aquellas personas que, bueno, cuanto más alto vayan, mejor es, y bueno, organizamos expediciones de alta montaña, y están aquellos que no, que quieren ir con la familia a algún lugar cercano, y bueno, organizamos cosas aptas para todo público, digamos. Entiendo. Y el tema de la altura, que tanto se habla, sí. A ver, he estado en muchísimas oportunidades en alturas bastante importante. Gracias a Dios, a mí no me hizo mal, pero he visto a gente muy descompuesta. ¿Qué hay de eso? Uh-huh. No, hay mucho. A mayor desnivel afecta, digamos, menor cantidad de oxígeno en el aire y afecta. A mí también me afecta. O sea, no es que los montañistas somos extraterrestres. De hecho, yo me he bajado de la montaña, digamos, con edema de cara, que es un edema periférico que no es grave, pero que, bueno, que ya es un síntoma que indica que hay que bajar de la montaña, y una de las prioridades en este tipo de actividades es la seguridad. Entonces, digamos que no se juega con estas cuestiones, ¿no? O sea, si el cuerpo dice que no, es no. Pero la realidad es que se organizan actividades de manera tal de darle tiempo al cuerpo a que se adapte a la altura y a poder hacer la actividad física en esas condiciones. Claro, mi experiencia fue cuando fui a Perú por un evento de perros. Recuerdo la primera vez que voy, tuve la suerte de ir varias veces, que me llevaron, fui 5 días antes y me llevaron a 3.500, 3.600 metros de altura, porque sabíamos que íbamos a llegar un momento en 5.100 metros de altura. De entrada sí, sentía la altura, y recuerdo algo que a los 5.000 metros de altura, 5.000 y algo, quise salir corriendo, porque esa actividad lo requería, y sí, ahí me encontré con... No, me encontré con una pared cuando hice medio metro, porque no venía bien, me dolía la cabeza, sentía que me faltaba aire, pero no... Ya tenías los primeros síntomas del MAM, como se llama, ¿no? El mal agudo de montaña. Sí, no lo asocié. El dolor de cabeza, por más leve que sea, ya es uno de los síntomas. Digamos que como guía, cuando trabajamos con clientes en altura, tenemos que estar muy atentos a toda la sintomatología, que van presentando, ¿no? Y bueno, por ahí es largo para explicarlo ahora, pero brevemente, digamos, dependiendo el nivel de mal agudo de montaña que tenga, son las recomendaciones que el guía le va a ir dando a su cliente y que vamos a ir observando si se está adaptando o no. Una de las personas que trabaja conmigo y que además es un gran amigo, es un fantástico deportista y montañista, es Matías Marín, que algún día, si quieren, lo pueden invitar, porque es especialista en alta montaña, justamente, y él les puede dar muchísimos más datos, digamos. Pero, por ejemplo, él estuvo en los Himalayas a más de 8.000 metros de altura, y bueno, eso ya es algo más extremo, digamos, ¿no? Sí. Pero yo estuve, sin ir más lejos, este mes de enero, en Catamarca. Salió en el programa de el Apostadero TV la primera parte del ascenso a varias cumbres que tuve que hacer para forzar mi cuerpo a estar en la altura, para luego lograr el ataque a la cumbre final, que era mi objetivo, que es el volcán San Francisco, que tiene más de 6.000 metros en la provincia de Catamarca. Les recomiendo que lo vean, el video está en el canal de YouTube del Apostadero, ya salió al aire la primera parte y va a salir la segunda. Y la verdad que yo misma lo cuento y me emociona, porque bueno, lograr estar a 6.000 metros de altura, que era un proyecto que ya lo había intentado en otra oportunidad y que mi cuerpo no se adaptó, este año le dediqué más tiempo y lo logré, o sea que se puede. No existe la persona que no adapta a la altura, digamos, más tarde o más rápido, pero todos terminamos adaptando. Y ahora, una consulta, porque hay algo que me quedó, ya que
te tengo acá en línea. ¿Tiene algo que ver también la región que uno está? Te comento el porqué, porque te comenté lo de Perú, que estuve a 5.000 y algo de metros de altura, sí. Pero cuando fui a Bolivia no estaba en esa altura, y cuando bajo del avión sentí muchísimo más la altura de lo que lo había sentido, sí, en Perú. De hecho, fui también por un tema de mi actividad y había médicos, y terminaron comprándome un tubito de oxígeno descartable que te venden en el aeropuerto, que es increíble, parece un aerosol con una mascarita. ¿En La Paz fue eso? Sí, ¿en Bolivia o dónde? En La Paz. Sentí... En La Paz. Sí, sentí más la altura de lo que lo había sentido en Perú. No sé el por qué, quizás fue algo mío, que había escuchado tanto del aeropuerto, y me asusté. Que influyen. Uh-huh. Sí, hay muchos factores que influyen. Yo no sé si decirte si el clima, digamos, no sé si el clima en sí mismo, pero sí sé que en La Puna, nosotros decimos, te pega más la altura, digamos, se siente más que por ahí en otras zonas. Por eso los europeos gustan de venir a nuestro Aconcagua, por ejemplo, ¿no? Porque el Aconcagua, al no estar en La Puna, digamos que la altura pega distinto. Te repito, no soy especialista en altura, pero es una buena pregunta para Mati Marín, por ejemplo, pero sí, hay otros factores. Después influye la alimentación, uh-huh, cuán descansado estás, la hidratación, o sea, hay muchos factores. Lo comprometemos, sí, no lo comprometemos a Matías para el próximo programa, entonces. Sí, 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 no pudo estar en este, pero va a estar en el próximo o cuando ustedes gusten, sí, sí. Va a ser un placer. Sí, he escuchado, de hecho, a ver, yo estaba en la altura y es algo lógico, después me di cuenta que era lógica, querían, se estaba haciendo, bueno, algo, prendiendo fuego, no era un asado, pero había que hacer fuego para una comida y se apagaba, uh-huh, el fuego, claro, no había oxígeno. Entonces, claro, se apagaba y había que prenderlo a cada rato. Carolina, comentanos... Imagínate, sí, lo que pasa, ¿no?, en el cuerpo. Claro. La sangre es la que tiene que transportar ese oxígeno, y bueno, a menor cantidad de oxígeno, más trabajo, ¿no?, uh-huh, para el organismo en general. Comentanos, sí, si la gente se quiere comunicar con vos, quiere entrar en contacto con vos, esto se va a terminar. Vas a poder salir, sí, debes, obvio, estar desesperada. No, es que nosotros ya tenemos preparada toda la temporada, o sea, lamentablemente, bueno, esta cuarentena nos agarró justo el fin de semana largo de marzo, que ya teníamos con un grupo de clientes una expedición, nosotros lo llamamos expedición, en este caso era una salida al Cerro Tres Picos, acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente la tuvimos que cancelar, pero ya estamos organizando, no sé, ascensos en Mendoza, al Cerro Penitentes en octubre, Catamarca en enero, travesías en el Parque Nacional Lanín todo enero y febrero, por ejemplo, ascensos al Volcán Lanín, bueno, hay muchísimo. Si se quieren contactar conmigo, yo les puedo dejar mi correo electrónico, que es Carol, con L, Carbone con B larga, una sola N, @hotmail.com, carolcarbone@hotmail.com, y tenemos una página de Facebook que se llama Mapu Pilmaiken, y el Instagram es igual, Mapu Pilmaiken. Mapu Pilmaiken quiere decir tierra de golondrinas en mapuche, y eso es lo que queremos presentarle a la gente, ¿no? O sea, un lugar donde las golondrinas puedan volar libremente y que vengan de todos lados, como vienen todas las primaveras a nuestro país, y bueno, y recorrer los lugares que quieran. Desde Ushuaia hasta La Quiaca podemos organizar salidas de turismo aventura. Hola Carolina, ¿cómo estás? Nicolás Ortiz, mi nombre, sí, un gusto. Hola Nicolás, ¿qué tal? Nosotros somos, no sé si sabías, estamos transmitiendo desde Rauch, provincia de Buenos Aires. Tenemos la dicha, sí, de estar a muy poquitos kilómetros de Tandil. Contanos, ¿has tenido, sí, alguna actividad en esa ciudad? Sí, bueno, en Tandil he volado en planeador, por ejemplo, el aeroclub es muy lindo y hay unas vistas increíbles. Y bueno, he hecho salidas de senderismo por la sierra, sí, sí, sí. Bueno, he corrido carreras de aventura cuando era más joven también. Pero sí,
digamos, cualquier lugar donde podamos transitar caminando básicamente o en bicicleta, en kayak o digamos de diferentes, a caballo por ejemplo, está apto para que organicemos algo. Tandil lo lindo que tiene es que podemos recorrer las sierras libremente, ¿no? Siempre respetando las propiedades privadas, digamos, podemos atravesar de un lado al otro la Sierra de las Ánimas, por ejemplo. Bueno, Carolina, un placer haberte tenido en este primer programa. Muchísimas bueno. gracias. Te vamos a estar llamando nuevamente y vamos a estar llamando a tu amigo para... A Matías. Matías es guía especializado en alta montaña, trabaja conmigo ya muchos años. También, no sé, en otro momento tengo varios guías trabajando conmigo. Daniela Sepúlveda, que es guía del Parque Nacional Lanín, igual que Pablo. Bueno, depende a dónde quieran ir, yo los pongo en contacto y soñamos juntos por ahora hasta que termine la cuarentena. Y también les puedo contar experiencias pasadas y, bueno, lo que gusten, a disposición. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa, muy agradecidos. Fue un placer. No, la agradecida soy yo, realmente. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Carolina. Bueno, saludos para todos. Bueno, José, a ver, repetí, ¿qué hay para rifar? ¿Qué puede ganar la gente que manda mensajes? A ver, Gomito, lo que tenemos para rifar hoy es una línea para pejerrey de la marca Melby. De Walter Melby. Ya va a estar Walter hablando ahora nomás. En un ratito lo llamamos a Walter y va a explicar qué clase de línea es. Un paquete de pasta de harinado para carpa y una línea feeder de la marca Wanted Carps. Y un set de higiene para mascota de la veterinaria Universo Canino. Y la campera de Forex. La campera que nos mandó Forex. Increíble, ¿eh? Hay que aprovechar. Tienen que mandar mensajes en cualquiera de las redes buscándonos como La Postadero o al teléfono, al WhatsApp 24 94 21 59 60. En el final del programa, dentro de muy poquito, ya vamos a estar diciendo los ganadores. Nico, ¿hay saludos? Gomito, vamos con los agradecimientos. Oscar nos escribe, dice, buen programa, primera vez que escucho un programa de pesca y caza en Rauch. Gastón nos felicita por el programa, Emanuel nos saluda, Camila nos está escuchando, muy bueno el programa. Marquito que nos saluda, Lucrecia nos saluda, muy bueno el programa. Delfina Castro nos saluda, Delfina Castro. Y Claudio López nos saluda. Maris Hernández nos saluda también. Sonia Bustos nos saluda. El señor Carlos Bombino nos saluda. Beatriz nos saluda. Gustavo de Necochea nos saluda. Un gran abrazo para Gustavo que nos está escuchando ahí. Y bueno, Sonia de Ayacucho. Bueno, nombraste a Carlos Bombino, un amigo, presidente del Club Argentino del Spam Bretón. Ya lo comprometemos que salga en el próximo programa, a ver cómo está manejando esta actividad. No tienen actividad en realidad, pero algo deben estar haciendo. Sí, obviamente que estamos haciendo... Estamos. Nico lo aclaró. Nico es parte del club también. Bueno, estamos haciendo actividades virtuales, les cuento. Bueno, como es de público conocimiento, todas las actividades de la cinofilia están paradas. Entonces hemos organizado en los distintos grupos de WhatsApp que tenemos con los distintos criadores del país y socios que están en el mismo, exposiciones virtuales. ¿En qué consisten? Cada poseedor de uno de estos perros de esta raza, el Epagnol Bretón, le saca un par de fotos a su perro, desfila, mientras alguna persona del grupo lo filma, y subimos en una determinada hora todas las filmaciones a un grupo de un juez calificado. Que bueno, esta noche tenemos el agrado de que el señor Manuel López nos juzgue y nos dé la devolución de la súmula al terminar la exposición virtual. Bueno, excelente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después ya así seguimos con el Apostadero Radio acá por Radio El Ángel, la 96.9, y ya se debe estar preparando Walter Melvick, así podemos hablar con él, con este famoso guía de Zona Norte, que nos va a comentar de qué se trata esa línea que donó para la rifa, porque tiene un gran showroom de venta de cosas de pesca. También vamos a hablar con él con eso. Vamos a escuchar música y luego seguimos con más El Apostadero Radio. Marcelito, ¿estás ahí? Otoño. Apostadero Radio por Radio El Ángel, la 96.9.
106.9 y por todas las redes sociales que nos podés buscar como El Apostadero. Ahora sí, lo tenemos en línea a Walter Melvick, un conocidísimo e importante guía de pesca de Zona Norte. Walter, bienvenidos a este primer programa del Apostadero Radio. No te escucho, Walter. A ver, ahora. Ahora sí, Walter. Ahora sí, Walter, bienvenido. Bien. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Así que, bueno, acá, en cuarentena nomás. No queda otra. Difícil momento, Walter, para la actividad de la pesca. Sí, tal cual. Hay que cuidarse y, bueno, la prefectura ha sacado puso una restricción de no bajar las embarcaciones de la guardería y por eso no, en este momento no estamos saliendo. Igual tenemos datos, ¿no?, del río, que está en su mejor momento del arranque, como todos los años en el mes de mayo el pejerrey inicia su ascenso para la zona norte, ¿no? Walter, y el tema de esa bajante que tanto se habla, ¿cómo está afectando a la zona? No, vos sabés que en esta zona, en lo que es la parte de la zona norte, nosotros dependemos mucho de las mareas, de lo que es del mar, lo que empuja el mar según los vientos, y el estuario es muy amplio, no es como en el norte que depende solamente del agua de las represas. Uh-huh. Acá siempre, en estos días atrás, tuvimos, por ejemplo, entre 60 y 80 centímetros arriba del nivel normal del Río de la Plata. Eso fue porque fue soplando viento sudeste, viento de zona del mar, que hacen que retenga el agua y se mantiene el agua alta, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, nosotros no dependemos tanto del Paraná. Excelente. Walter, la conozco, sé qué tipo de embarcación tenés y todas las seguridades que tiene esa embarcación, pero comentale un poquito a la gente. Sí, es una Prince 700, 7 metros de largo por 2.45, con un Honda 2.25 cuatro tiempos, con todos los elementos de seguridad que uno tiene que estar en el Río de la Plata, porque es un río bastante complicado, es muy ancho, tenemos muchos desniveles, banco, profundidades, y cuando se enoja, entonces tenemos todos los elementos de seguridad para que el pescador esté totalmente seguro, ¿no es cierto? Y por supuesto, porque también lo sé, estás vos arriba, que sos un gran conocedor de la zona y hace ya unos cuantos años estás ahí en el agua. Y sí, la verdad que ya unos cuantos, son del año 92, así que imagínate que hace un tiempito ya que estoy en la zona del río. Uh-huh. Y aparte soy nieto de isleño, soy nacido en el Delta. Prácticamente, los 6 meses que estoy en el Delta. Porque das un servicio, ¿no?, de pesca de 2 días durmiendo en la isla. Tengo cabañas en alquiler en la tercera sección del Delta, donde hacemos los 2 días de pesca completos, o sea, salimos todo un día a pescar, en vez de volver a la guardería, hacemos el regreso a la cabaña, dormimos en la cabaña, comemos un asado, y al otro día nos despertamos temprano, desayunamos en la cabaña y ya salimos a pescar 2 días completos a la zona que siempre opero, que es Martín García, Ollarvide, la isla, toda la costa uruguaya. Bueno, ya esto se va a terminar, vamos a poder ir a pescar nuevamente y ahí vamos a estar haciéndote una nota para el Apostadero TV, por supuesto. Esperemos que sí, sea pronto. Cómo no, cuando quieran. Va a ser un placer. Walter, y aparte tenés ventas de cosas de pesca, tengo entendido. Tengo un showroom de pesca, que es una casa de pesca, que está en la zona norte, acá en San Andrés, en lo que es Partido de San Martín. Bueno, es una casa de pesca con todo el asesoramiento, armamos líneas para todo el país, despachamos para todo el interior, con todo tipo de marcas y de distintos modelos de boya, y bueno, las líneas son todas armadas por mí, son artesanales. Ya hace 9 años que armo línea para las moreneras, para lo que es la parte del interior, así que bueno, complementado en la pesca, todo. Uh-huh. Hacemos viajes a lo que es el sur, hacemos pesca con mosca en el lago Strobel. ¿Los guías vos? De octubre, noviembre.
Sí, lo guío yo, lo guío yo. Uh-huh. Yo hace 7 años ya que viajo al sur para la apertura de la temporada en el lago Strobel, así que bueno, hacemos todo lo que es la pesca, todo dedicado a la pesca. Te van a salir escamas en cualquier momento. En cualquier momento. Si no las tenés. En cualquier momento. Si no las tengo ya, sí, no las tengo. Walter, y ahí diste una gran línea para pesca de pejerrey para el sorteo. Comentá vos qué es la línea, cómo es. La línea es una línea tradicional, 3 boyas, una bigotera. Está armada con un nylon muy bueno, que es el nylon Kamuline, que es un nylon japonés, súper resistente, invisible en el agua. Con 4 anzuelos. Maruseigo, que podés pinchar 1000 veces y las 1000 veces aguanta el filo. No, la verdad está diseñada para el Río de la Plata y como las uso yo. Si vas a una laguna, lo único que has que cambiarle son las profundidades, porque las lagunas se pesca a veces a mayor profundidad. En el Río de la Plata normalmente es entre 15 y 25 centímetros, que es lo que está armada la línea, pero es solamente cambiarle la profundidad a las grasoladas. Después lo demás pescan en todo el país, porque me las piden y las despacho a todo el país. O sea, ¿el que gana la línea pesca o pesca? Tal cual, no hay ninguna duda de eso. No queda otra. Bueno, Walter, un placer haberte tenido en el primer programa. Ya te vamos a estar molestando y sobre todo cuando empiece la actividad, cuando se pueda salir a pescar nuevamente, te vamos a estar llamando en todos los programas para que informes cómo está la pesca en tu zona, cómo se está pescando, qué hay, para que des un relevamiento de ahí de zona norte, sos el indicado para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias y a la disponibilidad de ustedes y de la audiencia que estén al tanto de lo que está pasando en el Río de la Plata, acá en la zona norte. El placer es nuestro, Walter, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Walter Melvin, Nico, José, un gran guía, sabe muchísimo, sobre todo del Río de la Plata, un gran conocedor, un río tan, tan difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuve la gracia de vivir en La Plata varios años de mi vida, así que compartí grandes pescas con amigos ahí en Punta Lara. Le hemos sacado muchos frutos al río. Uh-huh. Ya vamos a estar en otros programas, seguramente hablando con guías de La Plata. Ahí hay unos cuantos guías amigos, ya van a estar saliendo. Ya en minutitos nomás vamos a dar los ganadores. A ver, José, reiterá qué es lo que vamos a rifar. A ver, Gomito, lo que vamos a rifar hoy es una línea para pejerrey de Melvi, con quien estuvimos hablando recién. Uh-huh. Un paquete de harinado para carpas y una línea de Wanted Carps y un set de higiene para mascota de veterinaria Universo Canino. Y la campera de Forest. Lo último que llegó, gracias a la gente de Forest por sumarse a este nuevo programa del Apostadero Radio. Bueno, ya casi se nos fue el programa. Son las 20:46. Pasó volando. Pensamos que iba a ser más difícil por lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Hay que cuidarse, quedarse en casa. Las actividades están un poco cortadas. Entonces pensamos que va a ser difícil, pero la verdad la hemos pasado muy bien. Ya ahora, dentro de muy poquito, va a estar Mariano nuevamente al aire para terminar el programa con nosotros. Esperemos que la estén pasando bien. Vamos a escuchar un último tema, una última musiquita, y ya después sí entramos con Mariano al aire, saludamos y decimos los ganadores de estos hermosos sorteos que hay hoy. En este otoño 2020 te tenemos prohibido bajar el volumen. Un sistema de selección musical y contenidos único para vos. Otoño 2020, cargado de buena música. Radio El Ángel, Otoño 2020, la más positiva de la ciudad.
Se nos fue el programa, nuestro primer programa en esta nueva era del Apostadero Radio. Se terminó. Nico ahí ya tiene los ganadores, pero está Mariano en línea nuevamente, el dueño del Apostadero. Mariano. Gomito, bueno, antes que nada felicitarte a vos y a la mesa, a todo el equipo. La verdad que hicieron un laburo bárbaro, el primer programa salió muy bien. Agradecer a todos los invitados, ¿sí? Que estuvieron presentes en este programa. Agradecer a las empresas que nos dieron estos premios para sortear. Yo especialmente agradecer a la gente de Forest, que, bueno, escuchando el programa, se contactaron con nosotros y nos ofrecieron esta campera softshell camuflada, que es un excelente premio para este momento del año. La verdad que es un elemento fundamental, ¿no? Mariano, se fue el programa, salió. En un momento difícil, lo hablamos varias veces, es difícil hacer un programa, el Apostadero, en este momento, pero salió. Vamos a estar dentro de una semana nuevamente, acá en la Radio El Ángel, esperemos que salga igual. Y el sábado, 12:30 por América Sport, por supuesto, con el Apostadero TV, con muchísimas notas, ¿no? Exactamente, el sábado a las 12:30, con, bueno, notas de pesca, la nota de tiro deportivo, todo lo que habitualmente tenemos en el programa. Seguimos estrenando notas, por suerte tenemos contenido, algunos anunciantes están haciendo sus videos dentro de la cuarentena. Bueno, vos hiciste un video que vamos a publicar este fin de semana también, así que, bueno, los invitamos a todos a que nos sigan por nuestras redes sociales, ¿sí?, durante toda la semana. Y un momento complicado para llevar adelante un programa, pero el Apostadero está continuamente renovándose y logrando tener notas nuevas y con muchísimo sacrificio, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte tenemos contenido, la idea es acompañar a la gente en este momento, creo que el programa de radio también apunta a eso y me parece que es una linda compañía para la gente que está en su casa y que, bueno, puede escuchar un poco sobre estas actividades que tanto les gustan, ¿no? Por supuesto. Mariano, bueno, nos despedimos. Te agradezco muchísimo la confianza, la posibilidad de volver a hacer en una nueva era el Apostadero Radio. Fue un placer, muchísimas gracias por la confianza, sobre todo. No, Gomito, yo te agradezco a vos, le agradezco, ¿no?, a todo el equipo, la verdad que los felicito porque el programa salió muy bien. Bueno, invitamos a la gente a que nos escuche todos los miércoles de 19 a 21 por Radio El Ángel. Nosotros compartimos el link también en nuestro Facebook, en el Facebook del Apostadero, así que nos pueden seguir por ahí. Y bueno, los felicito nuevamente, la verdad que salió bárbaro. Muchísimas gracias, Mariano. El miércoles que viene estamos nuevamente acá saludándote y haciendo un nuevo programa del Apostadero Radio. Y ahí Nicolás va a decir los ganadores de este primer sorteo del Apostadero Radio. A ver, Nico. Bueno, muchachos, a ver, a cruzar los dedos. Vamos con el kit de limpieza canina de Universo Canino. El ganador es Fran197. Vamos con otro premio más de la gente de Winter Carps. Una línea para carpa con un feeder NASA 806. El segundo ganador del harinado para carpas y el feeder acá del amigo José de Winter Carps es para Oscar 294. Viene acá la línea de Walter Melby, Euge 457. Y el último, la campera Forest de Tomás 883. Bueno, excelente. Ahora después, luego los chicos de producción se van a estar comunicando con cada uno de ellos para explicarle cómo se pueden hacer de los premios que ganaron. Felicitaciones a todos los ganadores. Mariano, ¿querés decir algo más ya para luego despedirnos? No, simplemente de nuevo gracias a todo el equipo, gracias a toda la gente que salió al aire en el primer programa, y bueno, y
invitar a la gente a que nos siga durante la semana en Instagram, en el canal de YouTube o en el Facebook, que nos mire el sábado en América Sports y que se sume el miércoles que viene a las 19 en el programa de radio. Bueno, José, ya nos vamos. ¿Qué decirte, Gomito? Permitime que le mande un saludo a unos amigos que me están mandando vía WhatsApp, a Mauricio Po, que nos está escuchando, y a Efraín Facio, que también nos está siguiendo, y bueno, a toda la audiencia. Se quedó con las ganas de la línea, Efraín, me parece, ¿no? Se quedaron con las ganas de la línea. Que insista el miércoles que viene. Que sigan participando. Ya le va a tocar. Nico. Igualmente, no sé con qué fin iba a utilizar la línea ese muchacho, porque tengo cierta información de que es bastante manco, ¿viste? Pero bueno, tema aparte. Dar gracias a Gomito por este espacio, a los chicos del Apostadero y a todos los oyentes. Los esperamos el miércoles que viene. Bueno, ahora sí. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a José, a Nico, acá en la mesa, a todos los chicos que están atrás, a Sebastián Palmieri, a Lali Sudaire. A Facu Orellano, el dueño de la radio, por darnos el espacio acá en Radio El Ángel. Nos van a poder ver el sábado 12:30 por América Sport. Y el próximo miércoles estamos nuevamente acá por Radio El Ángel, por la 96.9 y por todas las redes sociales. Ustedes quédense en casa, que nosotros les hacemos compañía. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Será hasta dentro de una semana.